Recoge los libros. Estúpido Hufflepuff. A mí mis padres no me han enseñado a pedir, por favor, nada. Oye, Katie, déjala en paz. ¿No te das cuenta que no he visto tu deslumbrante melena? Trae. Niña mimada. Estúpida pulgosa. Tómate, di tus apuntes. Sé que Lina encantada. No le hagas caso. Su padre trabaja en el ministerio y se lo tiene muy creído. Además, es el Icerín, ya sabes cómo son. Jamás los encontrará. Además, así aprenderá a no meterse con nosotros. Oye, me tengo que ir. Tengo clase de pociones. Yo tengo que ir al mostrador. Si quieres, te acompaño. Vale. Bueno, lo dicho. Me voy. Encantada. Hasta luego. Adiós. Hola, Teddy. No te había visto. ¿Has encontrado todo lo que buscabas? Vengo a devolverle los libros que había estado utilizando y... la verdad, no. ¿No? ¿No tiene nada más sobre runas antiguas? Vamos a ver. Esto es Hogwarts, querido. Aquí hay de todo. ¿Cómo puedes decir eso? Entonces, podrá decirme dónde encontrar más información, ¿verdad? Mira, no me está gustando nada el tonito que estás utilizando. Además, me has hecho perder la... Por favor, señorita Irma, solo dígame el pasillo y le aseguro que no volvería a molestarle en lo que queda de... Al final de ese pasillo y al fondo encontrarás un ejemplar del silabario de Spellman. Cuando termines, vuelve a dejarlo todo en su sitio, ¿eh? No volveré a molestarla, gracias. Señor Rockwood. Sí, señorita Irma. Me parece que está en una situación muy irrespetuosa con esta biblioteca. Lo siento, señorita Irma. Haga el favor de marcharse y deje de molestar. Santa Circe, qué juventud. Y que lo digas, están todos locos. Y que lo digas. Vete de la biblioteca. ¿Vas a pasar ahí dentro, pudiendo pasar el día conmigo? Venga, tira. ¿Cómo lo haces? Vamos. En el tiempo. ¿Qué es esto? Algo mora. Ni ciervo, ni mucho menos cuervo.
La luna lo vuelve loco. Acertarás si piensas un poco. Lunático. ¿Pero qué? Oye, Teddy, ten más cuidado. Perdona, James. Oye, buen partido el del otro día. Bueno, tuvimos suerte. El guardián del Slytherin es sin manta. Sí, que lo digas. Bueno, dale recuerdos a tu padre, ¿de acuerdo? Enhorabuena, has conseguido descifrar el acertijo del libro. Eso te hace merecedor de esta información. Lo que tienes en tu mano es un giratiempo. Es un objeto que permite retroceder en el tiempo a quien lo posea. Debe ser usado con cuidado y moderación, ya que los viajes en el tiempo pueden resultar confusos. Y si te encuentras con tu yo del pasado, podrías volverte loco o incluso desaparecer. Te recomiendo que mantengas en secreto la existencia de este, pues en 1996 hubo una batalla en el Departamento de Misterios la cual destruyó todos los giratiempos, excepto este. Para activarlo solo tienes que girar el reloj de arena y podrás volver atrás en el tiempo. Cuantos más giros, más tiempo retrocederás, pero solo puedes volver como máximo al principio del día. Pero por favor, úsalo bien y solo para fines educativos, como hice yo.
Tengo que contárselo a Victoria. Hola, Teddy. Qué pronto has venido. Sí, claro, dime. Oh, vale. Os veo luego, chicas. He descubierto algo realmente increíble. ¿Teníamos que entrar en el bosque prohibido, Teddy? ¿Tan importante es? Ya te digo. Espera. Quiero asegurarme de que no hay nadie. ¿Cómo no salga un unicornio? Espera aquí. Extiende la mano. ¿Qué vas a hacer? Tú extiéndela. No te vas a creer lo que encontraré. Vale. Fijaos a quién tenemos aquí. ¿No sabéis que los alumnos no podemos ir solos al bosque? Lupin. Ya. Hola, Filius. Y compañía. Bueno, nosotros solo íbamos a... Pero, oye, ¿vosotros qué hacéis aquí? ¿Y tú qué llevas ahí, Lupin? Parece que escondes algo. ¿Qué? Ah, ¿esto? Es solo un collar. ¿A ti te parece solo un collar, Filius? A mí no me lo parece. Si solo es un collar, ¿por qué lo escondes, Teddy? Déjamelo ver. No puede ser. Es un giratiempo. Déjame ver. ¿Y eso qué es? ¿Tú en qué mundo vives, Gregory? Sirve para viajar en el tiempo. ¿Ah? Que yo sepa... Se habían destruido todos. Debe ser una réplica. No puede ser el auténtico. Sí, claro, es tan solo una réplica. Solo es una réplica barata que comprar. ¡Cállate, Lupin! Anda, sí, cállate. Es delicado. ¿Podría romperse? Oh, vamos, Victoria. No somos tan brutos. Esto no debería estar en tus manos. ¡Ey, ey! Tranquilo. No se te ocurra, Filius. ¿Vas a atacarnos? Piénsalo bien. Os superamos en número. Venga, Teddy, dámelo y dejaré que tú y tu novia sigáis vuestro camino. He dicho que no. Muy bien, pues tú lo has creído entonces. ¡Mateo! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Y ahora qué, eh? A la casa, ¿no? Sí. Tira. A tu derecha. Pero, Filius. Te he dicho que no. ¡Siéntate! Deberíamos llamarle. Pero, ¿por qué no lo hacemos nosotros solos? ¿Qué? ¿Y si sale mal? Ya sabes cómo es. No le gusta que le llamemos por minucias. Y menos sin saber si es verdadero. La última vez se llevó a Marcos y jamás volvimos a saber de él. Hay que estar seguros. Te digo que es el verdadero. Siento la magia que tiene dentro. Dámelo. ¿Le llamo? No.
Tenemos que asegurarnos. Vamos a ver, Teddy. Teddy, dímelo. ¿Es verdadero? A ver. Todo esto es una broma, en serio. Bueno, ¿pero de verdad crees que vamos a... no sé... ¡Septu! Ya podéis hacerme lo que queráis. Jamás os lo diré. Muy bien. Pues si tú no me lo dices, ella va a sufrir las consecuencias. ¡No! ¿Qué pone en el papel? ¡Incendio! Ahora sí, llámale. Vaya, vaya. ¿Y ahora qué hacemos contigo, Lupe? Podríamos jugar con él, igual que hemos jugado con su amiguita. ¿Y qué va a pasar, eh? ¿Van a venir tus padres a rescatarte? ¡Ah, no! ¡Que no tiene! ¡Cállate! ¿Para qué me habéis llamado? ¡Vamos, contestad, pedazo de inútiles! Señor Garrick, hemos encontrado algo importante. Es el último giratiempo. Lo tenía el chico de Hufflepuff. ¿Es eso cierto, niñato de Hufflepuff? No le cuentes nada, Teddy. ¡Cállate! ¿Que tú? ¿Que tú lo encontraste? ¡Vamos, dádmelo ahora! ¿Recuerdas la última batalla? ¿En la que nuestro señor tenebroso cayó? ¡Pues vamos a devolverlo a la vida! Lo sé, pero lo mejoraremos. Me parece que tu querido Hogwarts tiene los días contados.
jovencito. ¿Has encontrado lo que buscabas? Sí, disculpe. Gracias. Página 713. Lo que yo decía. Todos locos. Pero todos. Thank you.